demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. Near the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Brocha y el pegamento otra vez, ¿no? Sí, nosotros cambiamos en abril la semilla y el pegamento por el corcho, la tela metálica, el papel, las carchas. Bueno, y en junio comienzan con los temas, las ideas, ¿o ya eso es de un año para otro? No, eso se va viendo antes, y después en junio ya se empieza a trabajar lo que son las bases de los motivos, que casi todos están hechos en base de corcho, o algunos con tela metálica y después papel encolado, otros con chapa, madera y corcho, como hemos visto antes de la grabación, y luego ya se termina todo con arena y ya justo el martes pasado ya empezamos a pintarlas y a darle el acabado. Temas fantasía, también infantiles, de todo, ¿no? Un poco. Sí, bueno, este año hay motivos variados, salen 8 carrozas. Estamos viendo si sacamos la novena, y en principio pues hay temas variados como La Bella y la Bestia, los horóscopos, un barco pirata, caníbal, y ahora mismo me quedé un poquito en blanco. Bueno, hay de todos y muy variado, que ustedes pueden comprobarlo a través de la pantalla, y carrozas muy extensas y muy amplias también, ¿no?, que llevan trabajo. Sí, son amplias, además nos caracteriza por los chasis bien trabajados con marquetería y después acabados con corcho y escarcha. Y bueno, es una forma diferente de hacer carrozas que yo creo que quedan bastante bien.
recién llegué al salón le decía a Miguel Ángel, oye, ¿hay alguien que haya estudiado Bellas Artes que se ha entendido en el tema? Y me decía, no, es que a nosotros nos gusta. Son unos manitas, ¿eh? Bueno, se hace lo que se puede. Te comenté antes que hay una anécdota que la gente se piensa que los motivos no los hacemos nosotros, y para nosotros es un orgullo, porque incluso nos han dicho que los traemos de Valencia, y cuando nos dicen eso, pues nosotros decimos, hombre, pues tan mal no lo estamos haciendo, lo estamos haciendo bien para compararnos con los maestros falleros de Valencia, que son una pasada. Bueno, se comparan con las fallas, pero no tienen nada que envidiarles, y yo puedo decir que esto está hecho aquí porque hemos visto hasta un esqueleto de un ciervo, o sea que yo he visto el comienzo de las carretas y las carrozas en este caso, y la verdad que no merecen desperdicio y que están hechos aquí. Cuéntanos un poco ese trabajo, Miguel Ángel, ¿por dónde empiezan? Empezamos por elegir los motivos y luego, por ejemplo, hay muchas piezas, trabajamos muchas piezas que son hacer el esqueleto con verga de construcción soldada, luego llevan una capa de tela metálica para darle la forma, digamos que la tela metálica la verga es el esqueleto, la tela metálica es la piel, los músculos, y luego ya le damos dos o tres capas de papel de periódico y después dos o tres capas del papel marrón, con lo cual ya coge consistencia para después a partir de ahí se le da una capa de acabado con arena y tal y ya se empiezan a pintar. Bueno, muchas personas que implican aquí el trabajo, sus manos, su tiempo libre, ¿tienen ya destinado quién para qué cosa? Yo sé que hay uno que se encarga de la mecánica, ¿no? Que si no me dijiste, pero de resto... Sí, hay uno que se encarga de la mecánica, que lo tenemos metido debajo de una carroza. Luego los demás hacemos de todo un poco. Quizás luego la terminación de pintura sí la hacemos entre dos o tres, lo que es el acabado, y después las mujeres, los niños y tal, que se dedican a pintar y dar escarcha, o sea que un poco hacemos todos de todo. Y lo bueno que veo aquí que hay también niños pequeños implicados, ¿no? ¿Eso se saca cantera ya? Hombre, esperemos, de ellos a algunos les gusta mucho, esperemos que alguno siga cuando nosotros pues ya no estemos o nos cansemos, que esperemos que estemos muchos años. Bueno, me dijiste que empezaban en junio, en unos meses tienen esto preparado, ¿se han visto un año apurados en decir, madre mía, que esto no sale? Casi todos los años nos vemos apurados. Nos parece que nos va a dar un montón de tiempo y después nos empezamos con pijería y acabados y tal, no sé qué, y cuando nos damos cuenta nos quedan 3 días y nosotros ahí. Los últimos años, la verdad es que el día anterior o hace 2 días antes ya lo tenemos casi todo preparado, porque ten en cuenta que después hay que preparar los caramelos, los pétalos, el confeti, la electricidad, que todo funcione, que de motor estén todas bien. Entonces, 2 o 3 días antes normalmente las tenemos preparadas. Hay algún año que nos hemos retrasado y el último día todavía estamos con acabados, pero bueno. Ya los acabados de los últimos días, digamos que pueden salir sin ellos, ya son casi pijería. ¿Y cómo pasan aquí los días? Me imagino que anécdotas para aburrir, ¿no? Muchísimos momentos buenos y también momentos en los que quizás no son tan buenos, ¿no? Hombre, cuando hay un equipo de trabajo siempre hay tensiones, siempre hay nervios. Descargamos a veces con quien no tenemos que descargar los nervios que nos vienen, pero siempre se intenta formar un grupo de trabajo, se hace café, se trae cada uno un bizcochón, una tortilla. Muchas noches y a partir de ahora empezaremos a cenar aquí, o sea que se intenta siempre, hay roces, en donde hay un grupo de trabajo siempre hay y tal, pero bueno, eso lo vamos superando. Además la máquina está bien engrasada, que aquí está la gente que no levanta los ojitos de lo que están haciendo, ¿eh? Sí, aquí está todo el mundo, cada uno a lo suyo. Bueno, salen 2 veces, ¿no? Estas carrozas las podemos ver por las calles de Tegueste en 2 ocasiones, ¿no? Sí, salen el día 6 por la noche la cabalgata de carrozas, y luego el día 8 salen en la batalla de flores, que van todos los que están encima tirando pétalos. 2 días completamente diferentes, ¿no? Sí, totalmente, no tienen nada que ver. Invitarías a los espectadores a que vinieran, ¿no? Y no se lo perdieran. Hombre, yo creo que es un trabajo, no porque lo hagamos nosotros, pero es un trabajo digno de ver. Es que en esas noches se llenan las calles por completo de gente, ¿no? Las aceras, esperando para que pasen las carrozas. Hombre, gracias a Dios cada vez más la gente se implica más. Hubo unos años que costaba más a la gente, desde que este le cuesta un poquito, pero gracias a Dios los últimos años la verdad es que ha habido bastante expectación y se han llenado las calles los 2 días. Bueno, pues esperemos que este año sea así también. Vamos a seguir conociendo el resto del equipo y nosotros darte las gracias por invitarnos, y porque para nosotros es un placer venir a un local como este, donde se puede comprobar que nuestras tradiciones están hechas con gente de nuestra gente, de nuestra, las manos de nuestra gente, de nuestros canarios, que no viene nada desde fuera. ¿Para qué buscar fuera si lo tenemos aquí, no? Yo siempre he pensado eso. De todas maneras, gracias a ustedes por dejar ver a la gente y al público y el trabajo de las carrozas de Tegueste. Muchas gracias. Better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized.
now, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Pegando papel. Llevo un año. Un año, o sea, ya eres, ya sabes hacerlo, ¿no? Este año. Este año, sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Y qué te dicen tus amigos? Pues que sí da mucho trabajo y yo les digo que es divertido. Claro, se pasa aquí el tiempo se pasa volando, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, seguir pegando papel. A ver, pega el que te toca. A ver. Ahí está. Gracias, mi amor. Y por aquí tenemos a otro de las niñas, que la tenemos sentadas aquí en el suelo. Te tienen arrestada. A ti te tocó el suelo, ¿no? No, la parte de abajo. ¿Cómo te llamas? Vicky. Vicky, te tocó la parte de abajo porque te arrestaron aquí, ¿no? No. Te tocó. Y ya está. Sí. Vicky, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas tú colaborando en hacer las carrozas? Estoy empezando este año. ¿Y eso por qué? ¿Quién te animó? Mis amigos decían que eran divertidos y me apeteció venir. ¿Y tenían razón? ¿Es divertido? Sí. ¿Y qué más has hecho? ¿Solo has pegado papel o te han encomendado otras tareas? He estado ayudando a ponerle la pintura a la carroza, para ponerlo en la pistola. Uh-huh. Y también he estado encolando los papeles. Uh-huh. Y la parte de abajo es difícil, ¿no? Porque es el remate, ¿no? La parte de abajo, ¿no? Sí. ¿En tu caso dónde estás? ¿En qué zona estás ahora trabajando? Ahora aquí. ¿Y cuántas capitas tiene ya? Creo que esta es la cuarta. Ah, o sea que ya casi estás terminando, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias. De nada. Bueno, y por aquí tenemos a un niño. Ven por aquí, a ver si viene. Ay, que estaba pegándole el papel. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, soy hermana de Yaisa. Ah. De ella. O sea, tienes aquí una hermanita. Sí. ¿Y entre los dos a pegar mucho papel? Sí. ¿Es el primer año que tú estás aquí? 2 años. 2 años. ¿Y en todo este tiempo qué has aprendido a hacer? ¿Pegar papel y qué más cosas? Dar papel, ayudar, limpiar. Y más cosas. Y mire, ¿y estas manos cómo se te quedan? ¿Se te quedan pegadas después? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo haces para quitarte todo ese pegamento? Lo coges con el agua. Ah, ¿y con agua ya se va? Y no, le echas agua y te haces así y se te va. Ah, ¿y qué es lo más que te gusta de venir aquí al salón a trabajar? Montar y trabajar. ¿Y se pasa bien? Sí. Mire, ¿y aquí dan algo de comer? Sí. ¿Sí? Comen aquí todo, ¿no? Porque me dijo Miguel Ángel que aquí hasta cenan y todo. Sí. No, cenamos, merendamos. Ah, solo se merienda, ¿eh? Tampoco cenar a la casa, ¿no? Pues nada, pasarlo bien, ¿vale? Bueno. Bueno, pues con esta cantera nosotros seguimos conociendo. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms.
play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. De lo que me manden, de todo. ¿De qué te han mandado, por ejemplo? Pegar, pintar, el papel, las coronas. ¿Y luego merece la pena pasar aquí todo el verano para luego ver el día de la cabalgata? Sí. ¿Cómo se vive ese día? Cuéntame. No sé, guay. ¿Tú vas encima de las carrozas? Sí. ¿Sí? ¿Otros años en qué carrozas has ido? Yo he ido en una de Willy Fox, de la Vuelta al Mundo. ¿Sí? De juguetes, una carroza de los juguetes, del Quijote de la Mancha, y de esta. Ajá, o sea, y llevas disfraces y todo, cuéntame cómo es. Sí, disfraces. Sí, y se pasa divertido, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta más, la cabalgata o la batalla de las flores? La cabalgata, que es de noche. Sí, sí. ¿Por qué? No sé, ves todos los focos encendidos y luce más todo. Especial, ¿no? Sí. Bueno, ¿y te toca pintar esto hoy? Sí. ¿Y luego ya te han puesto más trabajo? Para después. ¿Sí? Sí, me pondrán, no sé. Ah, o sea, lo que te manden, ¿no? Sí. Muy bien, pues Héctor, gracias y a seguir ahí manitas a la obra, ¿vale? Vale. Bueno, pues junto a Héctor y pintando de esta manera, nosotros aprovechamos para marcharnos a publicidad. Hacemos un alto en el camino, pero a la vuelta seguimos conociendo. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the
hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Take a f***ing swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God.